y en ningún momento ni han bajado los brazos y han seguido trabajando. Lo que yo digo, quedo muy contento de lo que ha demostrado en el terreno de juego el equipo desde ese punto de vista y también algún aspecto pues, que teníamos que mejorar y cuidar. Miguel, dos preguntas. La primera, ¿cómo está Galán? ¿Por qué fue sustituido? Por un golpe que le impedía toda su normalidad, tenía bastantes molestias. Queremos saber el alcance de la lesión, pero no parece nada grave. Parece un golpe y que le provocaba molestias, pero no sería eso. Y la segunda, ¿te gustó el trabajo tanto de Aranda como de Santos en la primera parte y en la segunda? Arriba, Natalia. Bueno, hemos jugado un poco diferente a como lo hemos hecho otras veces y yo me quedo más en las individualidades con el trabajo colectivo del equipo, ¿no? Y creo que al final los futbolistas lucen más cuando el equipo funciona y más allá de las individualidades no me gusta entrar nunca en valorar individualmente a los futbolistas. ¿Alguna cuestión más? Muy bien, gracias.